días, buenos días con todos y todas. No se me vayan a asustar por esta cara que traigo. Pero bueno, hoy ya más o menos, sí creo que son unos 10 días de lo que salí. Cada 10 días estamos saliendo a comprar comida. Porque pues no se crean que podemos comprar mucha comida como para 2, 3 semanas. Bueno, para 2 sí, casi 2. Pero como para 3 semanas y así, no nos alcanza. No podemos comprar para tanta comida. No podemos comprar tanta comida. Y pues bueno, voy a salir. Y esto de salir a comprar comida es un suplicio. O sea, es más difícil que literalmente salir a mi trabajo. Porque pues de mi trabajo voy, me desinfectan antes de llegar, me desinfectan antes de salir y pues traigo mi uniforme y todo esto. Es más fácil en ese sentido, pero créanme que para salir a mercar, a hacer compras para la casa es un suplicio. Yo hace unos pocos días atrás estaba saliendo con mi cabello suelto y alguien me dejó un comentario y me dijo, no, recógete el cabello. Y sí, tienen razón, para las personas que tenemos el cabello largo es mejor recogernos el cabello, no sé, hacernos una trenza, yo qué sé. Yo me voy a hacer mi chonguito y me voy a poner mi gorra, voy a irme con mis lentes. Si ustedes tienen lentes de sol, vayan con sus lentes de sol, no importa. Más vale prevenir que lamentar, literalmente. Y pues bueno, ahorita traigo una camiseta y traigo unos shorts y así es como voy a ir. Afuera tengo la ropa que siempre salgo para hacer mercado y así esa ropa la tengo afuera por días. Cuando ya regreso la dejo afuera por unos 3-4 días y luego la meto y la lavo. Entonces ya está lista para ponérmela y cuando llego me saco esa ropa, dejo afuera y entro con esto de aquí. Y nada, es lo que estoy haciendo. Y pues cuando vengo del trabajo, pues me saco el uniforme y me quedo así sin nadita y pues ya entro. Y nada, ahorita es lo que les digo que se me hace tan difícil salir a comprar, porque aparte de eso hay que llegar, sacar las cosas, desinfectarlas, la fruta limpiarla, lavarla, o sea, no es, esto es realmente duro. Pero bueno, hay que seguir las reglas, los pasos de lo que están diciendo en las noticias y todo eso. Así que bueno, yo ahorita ya me voy a poner la ropa que tengo. Lo malo es que no he podido conseguir guantes. Tengo mi mascarilla, pero no he podido conseguir guantes. Así que pues me voy a sacar mis anillos, ya me saqué el reloj, me saqué también mi manilla y todo eso. Este es para agarrarme el cabello y me voy a ir así. De hecho ya no tengo las uñas largas, tengo ahora las uñas ya cortitas, porque eso también me dijeron que pues ahorita con esto que las uñas también se acumula un montón de mugre, suciedad, y eso sí es cierto. Entonces ya no tengo las uñas y nada, me voy a poner la gorra y a recogerme el cabello y vámonos. Ahorita me voy a ir sola y pues luego vamos a ir con mi esposo en la tarde para Sam's Club, porque él todavía está trabajando y yo quiero ir a Walmart temprano porque siento que Walmart, no sé, va como más gente. Entonces yo me quiero ir temprano para poder, no sé, como que agarrar la tienda un poquito más limpia. Así que vamos. Y bueno, así está la cosa. Ya llegué aquí a Walmart y vamos así. La cosa está así. Poca gente con mascarilla. Bueno, entre sí y no. O sea, hay poca gente y mucha gente como más o menos sí con mascarilla. Ahí está la línea para entrar. Ya pusieron más restricciones y toda la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué con nosotros por aquí. A ver si es que podemos hacer algo. Bueno, como les digo, solamente tengo esta mascarilla aquí en el carro, la que utilizo. Esto de aquí es un material con lo que hacen las bolsitas de los supermercados. No tengo esas bolsas en la casa para mostrárselas, pero las pueden utilizar. No sé si esta mascarilla igual funcione. Necesito hacer la prueba, esas pruebas que hacen soplando, pero se me hace súper extraño estar así realmente. Es una cosa loca. Pero bueno, vamos a comprar.
Tengo mi desinfectante también. Así que pues. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pasada, hace 10 días que vine. Miren, ya hay jamón, ya hay todo eso. Está full. Y ahorita ya está full, 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 full. Ya está bien abastecido las cosas. Realmente es bueno. Pero también hay límite. Yo estoy agarrando el carrito con estas toallas que están afuera. Y le estoy abriendo las puertas con esto de aquí. Puse esto aquí porque pues obviamente todo esto va a estar nuevamente desinfectado en la casa y todo eso. Así que pues así es como estoy haciendo. Estoy llevando porque no tengo guantes. Entonces pues sí. Igual de todas maneras voy a desinfectar todo esto en la casa. Esto es lo que estoy hasta ahorita llevando. No puedo llevar mucho porque todo tiene límite. Y vamos a comprar también algunas otras cositas. Realmente está bien abastecido. Está abastecido. Hay harina. Hay todo, 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 todo. Lo que sí, pues uno tiene que venir con un poquito de precaución y todo eso. Voy a llevar alguna de estas harinas para hacer unos pasteles. Y algunas cositas también por ahí. Así que pues bueno, miren, pueden ver. Hay bastantes cosas. Estoy buscando levadura para hacer pan. Pero al parecer no hay. Al parecer levadura no hay. O yo no sé si no lo estoy buscando bien. Pero vamos a llevar un polvito de hornear y levadura. No sé, creo que no. No hay. Todo esto es polvo de hornear, polvo de hornear. No hay levadura. Bueno, ya salimos de Walmart. No me quiero ni tocar el cabello. Porque, pues, ustedes saben, todavía ni me he lavado las manos ni nada. El teléfono no lo he desinfectado ni nada. Ni me voy a sacar la mascarilla ni nada. Así nos vamos, así. Ya cuando llegue a la casa, todo, ya me saque la ropa. Tengo otra ropa debajo y todo eso. Miren cómo se me empañan los lentes. Encontré todo lo que estaba buscando excepto la levadura. Todo hay límite en las cosas. Muchísima gente camina como si nada, anda como si nada, como si nada pasara con los niños. O sea, ustedes saben que hay dos tipos de personas. Entonces, en el mundo, todo el mundo es diferente. Así que, pues, sí me asusta poquito a eso, pero... Bueno, no poquito, mucho. Y mis lentes siguen empañados. Pero bueno, me voy a la casa, ya. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar desinfectar todo. Pero pues así es como tenemos que andar ahora. Ahora es una ley de la vida esto, parte de nuestros días, así que vamos.